Hola, muy buenas tardes a todos los amantes y apasionados de este gran mundo de la ganadería. Como se los había prometido y lo prometido es deuda, hoy estoy aquí en una gran ganadería que nos ha invitado el invitado de hoy que les tengo y se van a sorprender porque esto los va a animar mucho más y yo sé que les va a gustar mucho. Y nuestro invitado de hoy no es nada más y nada menos que Disney Vaquero. Hola, hola a todos. Gracias. Una ganadera de la región de los Llanos Orientales. Una ganadera, como yo digo, berraca mandaca. Entonces, ella nos va a contar su experiencia, pero como siempre, antes de pasar al tema principal, queremos saber un poco más qué hay detrás de ella, de la persona, de Disney. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a esta zona, a esta región del país? Y bueno, me gustaría saber tu historia, Disney. Bueno, yo llegué hace 25 años al Llano a estudiar veterinaria y zootecnia. Y desde ahí me quedé enamorada de todos estos paisajes y de la forma, digamos, de producir. Cuando me internaba ya en las sabanas y en los llanos y veía uno esa cultura ganadera tan fuerte y tan arraigada. Sin embargo, peleaba mucho con esta nueva forma de migrar hacia una ganadería industrial y queríamos volver a una ganadería ancestral, a una ganadería que no haga daño, que no disturbe tanto el medio ambiente, que produzca pero que también conserve. Y creo que encontramos ese balance con esta forma de hacer ganadería, con la ganadería regenerativa, con el pastoreo de alta densidad para restaurar suelos y ecosistemas. Bueno, eso está bien. Yo les he hablado de los diferentes modelos que existen en ganadería. Este es un modelo de ganadería regenerativa. Como ustedes ven atrás, no estamos hablando de ganado vacuno, estamos hablando en este caso de búfalos. Tenemos aquí un sistema de búfalos en el cual también es una forma que no ha sido muy explorada en el país y en muchas otras partes, pero que muchas personas se están interesando cada vez más en esto. Entonces, bueno, Disney, yo creo que todo el mundo se enamora del búfalo después de que lo conoce y ve sus indicadores zootécnicos y ve su adaptación, su nobleza, su capacidad para transformar forrajes fibrosos, todos quedamos enamorados. Y esta zona del llano realmente es una zona dura, es una zona fuerte, es una zona que de verdad hace que la ganadería no sea sencilla, que no sea fácil. Y con el búfalo hemos encontrado esa armonía, ese equilibrio entre producir y restaurar, pero siempre con animales en muy buena condición corporal. Ok, entonces, preguntas que nos hicieron un traspié, esos son un traspié. Preguntas que nos hacen nuestros suscriptores Disney, y ya para entrar de lleno en el tema que nos incumbe, que nos atañe, es ¿cómo puedo hacer si yo soy una persona que quiero iniciar, incursionar en este tema de la ganadería de ceba o ganadería de engorde? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Bueno, yo creo que lo primero es hacer lo que tú estás haciendo, ir, ver, observar, conocer modelos y interiorizarse un poco en las diferentes épocas de lluvias, en la época seca, entender un poco que el suelo está vivo, que el suelo no es dónde estás ubicado, sino también cómo lo han tratado. Y eso hace que todo el potencial que tengamos puede ser mucho mayor. Ok, si yo quiero, otra pregunta que nos hizo nuestro suscriptor Natalie, y hay muchas mujeres interesadas en este tema, y ya vamos viendo que cada día las mujeres se van empoderando en esta área de la ganadería, en una hectárea, ¿cuántos animales pueden engordar? ¿Cuántos animales puedo engordar teniendo una hectárea de tierra?
Bueno, yo creo que lo importante es saber el aforo de cuánto pasto por metro cuadrado tengo. Si tú sabes cuánto produces en esa hectárea, multiplicas por 10.000 metros cuadrados, que es los metros de una hectárea, y eso lo divides en una planeación en 60 días que tienes que comértelo, y luego lo divides por los kilos que tienes que ofrecerle diariamente a los animales, y ahí te da un número, te dice cuántas cabezas te podrías poner, o cuántos pollos, o cuántas gallinas, o cuántos conejos, o cuántas ovejos, o cuántos búfalos, y luego sí, que vuelvas y que hagas la rotación y que cuando regreses ya haya suficiente comida. Esos ciclos de rotación, esos ciclos de pastoreo dependen mucho de las condiciones del clima, de la lluvia y también de la calidad del suelo y de su manejo. Ponnos un ejemplo práctico, Disney. Yo creo que, digamos, tenemos un kilo por metro cuadrado en ese aforo que hicimos. Lo pesamos, cortamos, lo pesamos y dijimos tenemos un kilo, multiplicamos por 10.000 y te da 10.000 kilos de forraje. Eso lo divides en 60 días porque tienes que comértelo en 60 días, tienes que tener pasto para cada día y te da un valor, que ahora me tocaría hacer la cuenta. Y luego lo divides por 70 kilos, que es lo que le debes ofrecer a un animal y te da cuántos animales puedes tener en ese sistema para una rotación de 60 días. Sin embargo, esa rotación va a ser un poco más larga, por ejemplo, ahora que estamos en la época dura, en la época seca, y entonces ya podemos alargarnos incluso a 120 días. Entonces, okay, tiene que ser muy flexible. Eso es muy importante, ¿no?, en este tema. Disney, ¿por qué búfalo? Me han preguntado mucho en el tema de las razas y quiero saber, bueno, ¿qué tipo de razas manejas tú? Además de que vemos aquí que veo que tienes una buena estabulación o un buen sistema de pastoreo con búfalos. ¿Por qué el búfalo y qué otro tipo de razas te has acondicionado tú? Bueno, lo que pasa es que el búfalo, cuando llegó a Colombia, se cruzaron todas las razas y salió una raza que ya es como la raza Bufalipso. Bufalipso. Con ayuda. Entonces, esa raza, digamos que hay muchas razas, pero lo que nosotros buscamos más que razas es biotipos. El biotipo es ese animal que, siendo de una raza, se acomoda a una zona. Y se expresa muy bien. Se desempeña muy bien. Okay. Entonces, eso ¿qué es buscamos? Importante. El biotipo animal en todas las razas es más importante que la raza. ¿Ves? Entonces, buscamos es seleccionar animales que se adapten a comer pastos fibrosos, que se adapten a estas temperaturas, con estas formas de épocas secas y épocas de lluvia, y que se reproduzca una vez por año. A ver si te entiendo. Si logramos eso. Lo que entiendo es que deberíamos tener como una mezcla de varios animales a ver cuál se comporta mejor y cuál tiene mejor desempeño en nuestras praderas. Y ese es el que va a predominar. Ir seleccionando. Entonces, muy importante, si seleccionamos eso, de ahí, vamos a tener unos animales sobresalientes, pero adaptados a la finca donde ustedes están. Al predio donde nosotros nos encontramos. Y vamos a tener animales que se reproducen y que producen más leche y que por eso destetan terneros de muy buen peso. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso donde no estamos peleando con la naturaleza. Cuando nos vamos a buscar una raza que produzca litros o que produzca carne y nos olvidamos de la fase de adaptación y lo que estamos viendo de estos mecanismos de defensa, digámoslo así, de los animales, pues vamos a ir en contra de la naturaleza. Y ahí es donde las cosas ya no empiezan a funcionar tan bien. La ganadería regenerativa está tomando espacio y se está tomando muchas zonas en el país. Y está haciendo, ahora me toca hacerle la pregunta que muchos ganaderos no quieren responder, pero aquí venimos a atacarlos de frente. Muchos me preguntan, háblanos de la rentabilidad de estos sistemas. ¿Cuál es la rentabilidad de estos sistemas
de engorde o de cebo de ganado? Mira, en ganadería regenerativa o en pastoreo de alta densidad o en lo que estamos haciendo, tú produces 10 veces más comida que en otros sistemas convencionales. Al producir 10 veces más comida vas a poder tener más animales, y al tener más animales por hectárea vas a producir más carne y más leche por hectárea. Entonces, en cuanto a compararnos, estamos, digamos, 2 o 3 veces por encima en rentabilidad, porque atacamos el punto más difícil, que es la capacidad de carga. La gente no puede pasar de un techo de animales porque no tiene suficiente comida, y entonces empieza a subsidiar con concentrados y cosas que salen mucho más costosas. Aquí se produce a pasto y ese es el principal insumo que nosotros cuidamos. Ahora, si tú lo ves desde el punto sencillo, como te gusta a ti, de ejemplos, en esta finca antes habían 80 animales y eso era todo lo que se podía sostener sin problema, digámoslo así. Hoy día tenemos cerca de 200 animales en esta finca, en la misma área. Una finca que tenía anteriormente capacidad para 80 animales, hoy tiene más de 200 animales. Y tenemos capacidad adicional para otros 100 animales, porque estamos engordando el suelo, porque estamos favoreciendo que el pasto crezca y cada vez sea mejor y cada vez sea más la producción de biomasa. Entonces, es un círculo que no sabemos cuál es el techo, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que estamos buscando por ahora es restaurar el suelo para que nosotros podamos más adelante entregarle algo a los jóvenes y a los herederos de esta tierra, que tengan más que ganado, que tengan un suelo sano y un suelo productivo. Ok, o sea que en pocas palabras, la rentabilidad, por decir, de una inversión de 10 animales, ¿es posible que se duplique? En parámetros individuales va a ser quizás la misma que en la ganancia convencional. O sea, en ganadería tú pones un animal convencionalmente, uh-huh, y ese animal está ganándote el 10% anual. Uh-huh. Sí. En este sistema quizás sea el 11% anual, o sea, la diferencia es mínima. Pero como tú ya no tienes un animal, sino que puedes tener 2, 3, la ganancia queda para el dueño de la tierra o para el que está operando el modelo. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que esto es un negocio que hace que el inversionista, el que pone plata para comprar ganado, uh-huh, sepa que no se va a quedar sin pasto, que siempre va a haber cantidad y que va a poder crecer, porque también hay fincas donde el cupo llega a 50 y de ahí no pueden pasar. En este pueden seguir creciendo en la misma finca, porque cada vez va a haber más comida. Ok. Y menos riesgo, ¿no? Porque cada vez los suelos están más sanos, los pastos están sanos y los animales están más sanos y menos riesgo de que se mueran. Ok, bueno, aquí hay alternativas. A Disney, muchas gracias por haberme recibido, muchas gracias por haber mostrado todo su sistema, muy bonito. Quiero que ustedes vean también lo magnífico de este paisaje, las tierras llaneras, todas son unas planicies hermosas, llenas de estos animales. Lógicamente están en un proceso de regeneración, como lo es la ganadería regenerativa, pero en la medida de que se vayan regenerando estas tierras, la rentabilidad a sí mismo va surgiendo. Entonces, Disney. Muchas gracias a todos y que sigan entusiasmados por la ganadería, porque yo creo que es el futuro del país. Disney, una última pregunta. Bueno, ya nos dijiste que llevas mucho tiempo en esto. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? La verdad es que cuando uno hace lo que le gusta, todo le parece fácil. A mí no me parece lejos nada, no me parece difícil nada. Porque llego y veo esto y veo que se está transformando el llano, que estamos logrando entender un poco más cómo funciona y que estamos cambiando y rompiendo paradigmas. Entonces la motivación es toda y yo creo que
en el camino nos hemos encontrado con mucha gente que está igual de apasionada, igual de interesada, que le da a uno también energía para seguir. Bueno, yo creo que Disney le pegó al punto que yo quería tocar con muchos de nuestros suscriptores, que es el tema de la motivación. Sí, muchos de los suscriptores se desmotivan, o muchas de las personas que quieren entrar en este mundo se desmotivan por cosas que escuchan, por cosas que otra persona les dice y que muchas veces no son correctas o no son ciertas. Entonces aquí tenemos una persona que los va a motivar, que los va a llevar, que esto se necesita es de actitud, de meterle ganas, de meterle berraquera, así como Disney lo ha hecho con este gran trabajo y su ganadería regenerativa. Bueno, los dejo con un gran abrazo y hasta una próxima ocasión.